Nosotros lo que sentimos desde el trabajo que hacemos dentro del partido es que no es así. Hemos recorrido más de 4 veces toda la provincia, hemos ido a los diferentes comités departamentales, toda la conducción ejecutiva, desde Alfredo como presidente, también el viceprimero, Luis Fadi, y la vicesegunda, Alicia Paz, han venido haciendo un trabajo de un recorrido en el interior. Y la verdad que es mentira que no se hizo nada en esta gestión, se ha regularizado la situación del comité de Valle Viejo. Se ha dado aportes a los comités de los diferentes departamentos para que se pongan en condiciones. Hay todo un movimiento y un trabajo que se viene respaldando a través de esta gestión. Es injusto que el diputado Puente salga a hablar sin razón o motivo alguno más que despotricar la figura del presidente. Y el despotricar la figura del presidente termina siendo perjudicial para todos los radicales, porque después llegan las elecciones y vamos a buscar el voto de la gente y qué legitimidad o qué confianza podemos despertar en la gente si atentamos contra las mismas autoridades partidarias. Yo creo que hay que tener un poco más de autocrítica también y empezar a ser más coherente con lo que uno dice. El diputado dijo que la juventud radical no fue invitada a este encuentro, a esta última reunión. ¿Es él quien representa a todos los jóvenes radicales? ¿Los radicales, los jóvenes radicales no estuvieron invitados, participaron de esta Sí, reunión? en realidad lo que dijo el diputado es que su sector, porque él fundó otro sector llamado General, no fue invitado. La invitación fue extensiva a todos los sectores que hoy están constituidos en la orgánica de mayores, y en razón de eso llegó la invitación a todos, o sea, no hay ninguna razón, es más, se extendió una invitación también a la juventud, la presidenta no fue, ni ningún representante de la juventud, y bueno, se hizo la reunión, además se hizo una reunión paralela que la verdad que llama la atención el motivo de la reunión paralela, tratando de generar, no sé, un vacío, como quien dirá, pero bueno, esto no ayuda al partido y la verdad que desde la conducción del partido, en cabeza del diputado Marchioli, se viene haciendo un trabajo por tratar de unificar el partido y hay un cierto sector del radicalismo que no ayuda a eso porque está fomentando la división y la fractura del partido. ¿Qué se le dice a la afiliada radical? ¿En dónde se solucionan estos problemas? Porque se llaman a reuniones, no asisten todos. No sé si el trabajo en diputados o al diputado sigue siendo el mismo como en bloque. ¿Qué se le dice a la afiliada radical que confía en los dirigentes que tiene? Y lo que se viene diciendo es que los problemas se solucionan en la casa radical, no hay que salir a ventilar los problemas afuera, por algo se convocan estas reuniones, yo creo que hay que tener la madurez política de sentarse a hablar y poder dirimir las diferencias que haya entre los diferentes legisladores, que bienvenido sea que haya diferencias, porque las diferencias y de los disensos nacen proyectos, nacen ideas y se puede llegar a un proyecto colectivo prometedor y que la gente de Catamarca nos está reclamando y que ofrezcamos una real oposición al gobierno actual. Se está hablando de las posibilidades de que se suspendan las PASO, que las elecciones podrían adelantarse para marzo. Digo, en este sentido, ¿cómo los encuentran los radicales si esto pasa? Porque ya hoy deberían estar pensando en los candidatos. Sí, eso es verdad. Es un tema o a tratar en las reuniones que se vienen dando. Yo creo que sería perjudicial el tema de la suspensión de las PASO, porque es un mecanismo que ha venido a ayudar a la democracia dentro del partido interno. Pero en el caso de que se suspenda y se adelante las elecciones, bueno, será el propio partido que internamente tenga que dirimir sus candidatos, ya sea a través de la convención o a través de una elección interna. Más allá de que está ahí al caer el próximo año y las próximas elecciones, ¿creen que estas divisiones que están teniendo dentro de la Unión Radical no solo fortalecen al oficialismo, sino también a la Libertad Avanza? Sí, sin duda. Yo creo que por eso volvemos a tener la madurez política de dirimir nuestras diferencias dentro del partido, porque estamos todos los que ayudan a fracturar o dividir el partido, quienes están generando este conflicto interno que estamos teniendo hoy en día y que salimos del diario todos los días, en nada ayuda al radicalismo, en nada ayuda a generar confianza en la gente y se termina favoreciendo al oficialismo y, como vos decías, la Libertad Avanza, que es la nueva propuesta electoral y que no vino a satisfacer la necesidad de la gente, al contrario, tenemos a los jubilados que cada vez cobran menos, tenemos un ajuste en educación que está hipotecando el futuro de todos los jóvenes. La verdad que es muy preocupante la situación y nosotros como partido debemos dar un gesto de responsabilidad política de poder dirimir estas cuestiones y dar a la gente una real alternativa y una real oposición al gobierno actual. Por último, ¿hay alguna sospecha, digo, de que algún sector del gobierno esté incidiendo en algunos referentes, en algunos sectores de la UCR, para precisamente esto tratar de dividirlos?
Quiero esperar que no y quiero creer que no, pero la verdad llama poderosamente la atención el ataque coordinado hacia una sola persona. Dejemos la incógnita o la pregunta si está incidiendo o no el gobierno. Quiero creer que no, ojalá que no, pero bueno, los hechos dicen otra cosa. ¡Hey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.